heartily welcome to Sortland now. We will go on to Myre. Welcome to Vesterålen. You guys are all hand-picked chefs from all over the world, from our most important markets for fresh cod that we wanted to introduce for the Norwegian skrei. Estamos haciendo un skrei de la versión española, ¿no? Más típica. Vamos a hacer una salsa muy tradicional, que es la salsa pilpil. Vamos a hacer lo que vamos a hacer con el skrei es confitarlo en aceite de oliva a 65 grados, a baja temperatura. Y después colocaremos el skrei en el horno, un golpe de horno para que la piel se quede más crujiente. Lo vamos a acompañar de la salsa pilpil y vamos a hacer una cama de verduras con un crujiente que va a ir encima. No, there is fish here. I can't see nothing. Oh, un tiburón. Pequeño. Es maravilloso. O sea, esto es un lujo poder estar aquí. Es obvio, es por supuesto que la calidad de este pescado es precisamente por el entorno donde vive. Sí. ¿Y si usas el skrei en tu propio menú? Hasta ahora no demasiado, pero a partir de hoy seguro que sí, siempre va a estar. Salt and a little bit of sugar. Okay. Sugar, you are a cook and you know that sugar from heaven.
explícale que en la cultura japonesa hay un ingrediente fundamental en el plato que se define como kokoro. Kokoro quiere decir corazón, corazón de sentimiento, y es lo que transmite el plato. El tiempo de cocción, el cariño que se le emplea, básicamente es una receta muy sencilla, pero es magistral el resultado. Hola España, he venido hasta aquí, a Noruega, a la casa del Skrei, a conocer este maravilloso producto de primera mano. He aprendido a pescarlo, he aprendido a cortarle la lengua y también he aprendido a preparar el plato típico de Noruega. Así que no me queda más que llevar este precioso Skrei a casa y a cocinarlo para que todos podamos disfrutar de él. Venga, vámonos.